está Gustavo Lázari. Hola, gracias por venir. Se sumó el último momento a nuestra mesa. Gustavo, ¿qué es la renta inesperada? ¿Y cómo se encuadra? Vos sabés que la Argentina tiene 165 impuestos, con este 166, y evidentemente hay más impuestos que nombres de impuestos. Entonces tienen que inventar algún nombre. ¿Viste? Este es muy nuevo. Este es muy nuevo, por eso lo llaman impuesto muy país, novedoso, impuesto solidario, ese tipo de cosas. A este lo llaman renta inesperada. Y a mí, primero quiero desarmar el concepto, porque si no, no entendemos nada. No hay ninguna renta que sea inesperada. No existe tal cosa. Cualquier persona que sale a trabajar es porque espera que le va a ir bien, espera ganar plata. Lo hace un trabajador, lo hace un actor, lo hace un agricultor. Esperamos ganar. Cuando ganamos un poquito más o mucho más de lo que esperábamos, bueno, tuvimos un golpe de suerte. También tenemos el golpe de mala suerte, porque a veces salís y perdés, porque no siempre en la economía se gana. Con lo cual, un impuesto a la renta inesperada debería ser compensado por un subsidio a las pérdidas inesperadas, que también suceden. Entonces, como no le tocamos el timbre a nadie cuando perdemos guita, no nos toquen cuando ganamos. Aún asumiendo por un momento que hubiera tal cosa como renta inesperada, que de hecho, te digo, no existe como concepto, nada te dice que esa renta inesperada es del Estado. Porque con ese criterio los goles de suerte que hizo Palermo me los tenía que haber adjudicado a mí. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Guzmán cuando presentó este impuesto sobre la renta inesperada y los bonos para compensar a la gente de las penurias de la inflación. En las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. Bueno, obviamente que hay que atacar todos esos problemas con recursos genuinos, no recursos a los manotazos y desesperados. A mí me paro en la expresión capturar la renta. Yo la expresión capturar la renta por primera vez la escuché de manera muy fuerte y muy insistente allá por el año 2008 en el conflicto del campo, ¿no? Y se la escuché a un legislador que se llama De Petri, que hablaba de capturar la renta. Eso iban. Se ve que mucha renta no capturaron porque cada vez estamos peor. Mira, permíteme. Sí. Esa expresión, así como la mencionás y comparto que lo hagas, demuestra que ya el daño de la ley está hecho. No hace falta, este impuesto no va a salir, no va a pasar el Congreso, pero no importa, ya está hecho el daño. ¿Por qué? Porque primero, a mí este impuesto no me va a afectar ni loco, yo para que gane de acá 1.000 palos necesito 4 vidas, no me va a pasar. Pero genera el daño porque ya genera la expectativa negativa en todas las personas que tomamos decisiones de inversión, de contratar gente, y sabemos que hay gente pensando en capturar nuestra renta. La que ganaste de casualidad, la que ganaste bien, la que ganaste más o menos. Y hoy le pegan a los tipos que ganan 1.000 palos para arriba. Que parece un montón de guita, no es un montón de guita, porque hay que ver en función de cuánto capital hundido hay. Hay que ser serio en eso, ¿no? Pero sabemos, y la experiencia argentina lo demuestra, porque así nos sectorizó el impuesto a los bienes personales y hoy lo paga un departamentito en Balvanera, que eso después queda fijo y después caemos todos los carlitos abajo. Ahora, permitime algo adicional, porque también hay una falacia en todo esto y hay una irresponsabilidad fiscal importantísima. Yo creo que el Congreso tiene que tomar acciones sobre Guzmán, o por lo menos un pedido de interpelación / renuncia, por lo siguiente. Porque Guzmán dijo, para compensar la inflación vamos a dar un bono financiado con este impuesto. Después se dio cuenta que este impuesto lo recauda el año que viene, con lo cual hoy emite y el año que viene recauda, lo cual autoriza un gasto sin la contrapartida de un impuesto, de otro ingreso o de una reducción de gasto, que hubiera sido lo deseable. Pero lo más grave de todo, la inflación no se compensa, la inflación se baja. Y mucho menos se va a compensar con emisión monetaria. Porque todo lo que dijo Guzmán
lo generan los 165 impuestos y este 166. Estos anuncios, como dijimos, son parches, son paños fríos y son la explicitación de que se perdió la guerra contra la inflación. Pero bueno, vamos a... Alfredo Sainz nos había prometido un informe bajo el título Platita 2. Sí, vamos a ver un poquito de lo que estamos hablando del impuesto. Digo, primero, el primer dato es cuánto cuesta. Esto ya salió el cálculo, son 200 mil millones de pesos, aproximadamente 1.700 millones de dólares, es un 0,3 puntos del PBI. ¿Quién lo va a pagar? Es la pregunta. Bueno, el gobierno quiere implementar un impuesto para empresas que hayan facturado más de 1.000 millones y que tengan una rentabilidad positiva con respecto al año pasado. Como decía bien Gustavo, es difícil que esto avance. En el fondo, esto, la idea del gobierno es que lo pague con inflación, digamos que sea lo que está recaudando de más, vía inflación. No es una recaudación genuina, sino vía el IVA y todo lo que está aumentando los precios. Hoy está sobrecumpliendo con la meta del fondo, y entonces va a tener un poquito más de aire, más de fondos para disponer de estos 200 mil millones de pesos. Y la gran consecuencia, la pregunta es qué va a pasar con la inflación. Sabemos que estos fogonazos para alimentar artificialmente la demanda tienen un efecto. Nunca es inmediato, no es que se va a sentir en el índice de mayo ni de junio, pero ya a partir de julio, agosto va a estar recalentándose la inflación, que ya viene recalentada. ¿Qué dicen el gobierno? Que dicen que igual, por más que se sienta la inflación, el Ministerio de Economía, que saben, reconocen que esto va a impactar en los precios, no va a ser tan alto como el índice de marzo. Dice que lo peor de la inflación ya lo pasamos, fue marzo, de acá viene todo datos relativamente positivos. Hay que creerle, digamos, el impacto va a ser duro en el bolsillo de todos los argentinos, no hay recetas mágicas. Bueno, gracias. Kicillof. Kicillof hizo una referencia en un acto público, está dentro del estilo de lo que se viene escuchando por parte de la dirigencia, pero mejor escuchemos y después lo evaluamos. Muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri, porque Macri en un spot, en aquel momento dijo, en mi gobierno me pongo en spot. Ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Perdón el exabrupto, los cagó. Los cagó. Cuando yo dejé de ser ministro, 1 millón de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Cuando volví a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, 2 millones. Eso fue Macri, la estafa y la mentira. Pero lo votaron, el votito se lo quedó. Bueno, cuando volví a ser gobernador no entendí esa parte. Sí, hoy siguen pagando 2 millones de trabajadores el impuesto a las ganancias, pero déjame decirte una cosita. Sí. El 45% de los alimentos son impuestos y el peor impuesto que pagamos los argentinos es el impuesto inflacionario. Claro. Porque la inflación no es producto de los especuladores, los formadores de precios, toda esa sanata que se dice, sino que es un impuesto. Si lo entendemos como impuesto, lo razonamos como impuesto y no lo vamos a meter los controles de Feletti para bajar la inflación, que eso va a fracasar. Si es un impuesto que lo pagan todos los argentinos, para bajar la inflación hay que bajar el gasto, porque ese impuesto financia un gasto. Ahora...